Existe un lugar al sur del mundo donde las últimas elevaciones de la cordillera de la costa y los sectores más bajos de la cordillera de los Andes se hunden en las frías aguas del Océano Pacífico, generando un laberinto de más de 40.000 islas. Aquí, pareciera que el acelerado ritmo del avance del ser humano por la Tierra y su capacidad modificadora de la naturaleza se ha detenido en el tiempo. En este remoto lugar se alberga uno de los ecosistemas más excepcionales de nuestro planeta. Un tesoro único. Un refugio. Una poderosa fuente de vida. En el extremo sur de Chile se encuentra la región de canales y fiordos de la Patagonia. El agua salada que ingresa desde el océano abierto se mezcla con impresionantes descargas de agua dulce provenientes de los ríos. El derretimiento de los hielos y las precipitaciones generando condiciones oceanográficas extraordinarias con una alta productividad capaz de sustentar a una fauna exuberante. Oh,
Los delfines australes suelen ser habitantes comunes de las aguas patagónicas, tanto en mar abierto como en las zonas protegidas entre los canales y fiordos. Se les suele avistar en grupos de varios individuos, quienes se mantienen estrechamente organizados para conseguir su alimento. Zonas expuestas al oleaje han aprendido a desarrollar una técnica de caza mediante el surfeo de olas, manteniendo la cohesión grupal para atrapar los peces que nadan cerca de la superficie. Décadas, los delfines australes fueron perseguidos por los pescadores artesanales de la zona austral para utilizarlos como carnada en las trampas de cangrejos, lo que produjo una fuerte reducción de sus poblaciones. Hoy en día, y como todos los cetáceos presentes en nuestro país, su caza está prohibida. En las zonas protegidas de bahías y fiordos, los delfines australes suelen estar estrechamente asociados a los bosques de algas, donde encuentran gran parte de su alimento. Los bosques submarinos son un hábitat clave para la biodiversidad local, permitiendo un refugio para la reproducción y crianza de cientos de especies. Pero existe también otra especie de delfín habitual de los ecosistemas marinos de la Patagonia. Es uno de los cetáceos más pequeños del mundo y es endémico de nuestro país. El delfín chileno. Va desde Valparaíso hasta Cabo de Hornos. En el mar patagónico suelen preferir las aguas interiores de las bahías y canales protegidos cercanas a las descargas de agua dulce, donde encuentran sardinas y otros pequeños peces de los cuales se alimentan. Se sabe que los delfines chilenos son altamente residentes y localizados con un alto grado de fidelidad de sitio a pequeña escala, seleccionando áreas muy pequeñas y moviéndose de manera muy restringida. Estas características son factores que hacen que sus poblaciones sean muy vulnerables a la modificación de su hábitat, producto de las actividades antrópicas costeras, como la expansión de la industria salmonera y otras actividades acuícolas, las cuales interfieren directamente en su hábitat, generando desplazamiento o, muchas veces, enmayamientos que amenazan su conservación. Región chiloense, correspondiente al sector norte del mar patagónico, se han registrado 31 especies de mamíferos marinos de las 51 presentes en todo el país. Definitivamente, los lobos marinos comunes y los lobos finos australes son las especies más habituales de observar. Aprovechan las zonas rocosas de islas o del borde costero para descansar y llevar a cabo actividades de reproducción y crianza. Los lobos marinos son depredadores tope, responsables de la regulación de la red trófica asociada a los ecosistemas donde habitan. En las aguas patagónicas, los lobos marinos suelen no tener amenazas naturales, excepto por la visita de un depredador que se encuentra en la cúspide de la cadena trófica marina. Las orcas. Son la especie más grande del grupo de los delfines. Pueden pesar hasta 7 toneladas y alcanzar los 9 metros en el caso de los machos.
Las orcas tienen una distribución cosmopolita, siendo encontradas en todos los océanos del mundo y representan una de las sociedades más estables entre mamíferos no humanos. La unidad social básica de las orcas es matriarcal, es decir, que se configuran a través de la descendencia de las hembras, donde las abuelas suelen guiar la manada. Por la costa chilena son impredecibles y suelen frecuentar las aguas patagónicas en busca de alimento, principalmente de mamíferos marinos, y sus avistamientos en la zona parecen no tener una estacionalidad definida. Sin embargo, cuando llega el verano a la Patagonia, los vientos anuncian la llegada de un gran visitante. Ha migrado por miles de kilómetros solo para llegar hasta aquí. La ballena azul. El animal más grande del planeta. Las aguas de la Patagonia de Chile tiene un significado muy importante para su sobrevivencia. Es aquí donde encuentra algo que no ha podido obtener durante toda su migración. Alimento. Que se genera en las aguas patagónicas permite que proliferen grandes enjambres de krill, que es el alimento principal de las ballenas azules. Pueden consumir más de 2 toneladas diariamente. Pasarán aquí todo el verano y parte del otoño comiendo una y otra vez, pues necesitan acumular reservas de grasa para aguantar toda la migración hacia áreas de reproducción donde la productividad es escasa y no les proporcionarán el alimento necesario. Deberán soportar hasta el siguiente verano, cuando retornen hasta aquí, a las aguas del sur de Chile.
Durante la época ballenera, con la invención del cañón arponero y los buques a vapor, las ballenas azules comenzaron a ser cazadas indiscriminadamente para obtener su cotizada grasa y carne hasta llevarlas prácticamente al borde de la extinción. Sus abundancias en el océano habían disminuido tanto que se creía que la probabilidad de encuentro entre un macho y una hembra no sería factible para poder recuperar sus poblaciones. Gracias al cese de sus capturas, las poblaciones de ballenas azules se han ido recuperando lentamente. Pero actualmente existen otro tipo de amenazas que ponen en riesgo su conservación, como la colisión con embarcaciones, la degradación de su hábitat y enredos con redes de pesca. Sabemos que las aguas de la ecorregión chiloense en la Patagonia de Chile no solo son una de las áreas más importantes para la alimentación de ballenas azules en todo el hemisferio sur. También sabemos que algunas ballenas no llegan solas. La Patagonia representa un refugio para las hembras que llegan junto a sus crías. Ellas les muestran el camino y les enseñan a sobrevivir. Antes de partir. Pero el verano austral no solo trae consigo a las grandes ballenas azules. Las ballenas jorobadas también han llegado aquí después de una larga migración. Incluso algunos lobos de mar escoltan su llegada. Las ballenas jorobadas utilizan principalmente las aguas del Estrecho de Magallanes como zona de alimentación durante los meses de verano. Sin embargo, también se ha determinado su presencia en los fiordos patagónicos de la ecorregión chiloense. Dada la alta productividad del mar patagónico, tanto primaria como secundaria, es que se generan las condiciones ideales para la presencia de depredadores de alto nivel trófico como los mamíferos marinos. Thank you.
La creación de más y mejores áreas marinas protegidas permitirá conservar este magnífico refugio de vida, capaz de sustentar incluso a los seres más grandes que surcan los océanos. Proteger la Patagonia es proteger los océanos. Es asegurar que la vida prolifere, como lo ha hecho por millones de años.